la obra definitiva no va a construirse en su totalidad o no se va a consolidar hasta que no esté garantizado ese componente de infiltración ribereña que hoy no está resuelto en ninguna parte. La última reformulación que se hizo del proyecto, lo único que toca es la línea de conducción desde la planta, pasando por el centro poblado de La Vega hasta el puente de la Cabulla. Todo lo que significan las obras de protección, la rehabilitación, estabilización al lado de la vía. Y ese solo componente pues ya nos llevó las cuentas hasta donde la opinión pública conoce, cerca de 112 mil, 113 mil millones de pesos. Pero ese componente que, a juicio del diseñador, es definitivo para que él considere que la obra se ejecutó en su totalidad, no está asegurado. Yo creo que eso nos somete a una espera todavía larga. Pero del tema ya se ha hablado, del tema de la infiltración ribereña ya se ha hablado en esas mesas de trabajo. ¿Qué se ha dicho? Se tocó, pero lo que ha planteado desde el viceministro, pasando por Findeter, que es la entidad ejecutora, y los demás implicados en la acción popular, la orden que ya impartió el tribunal, es que lo prioritario en ese momento es darle, reactivar la obra. Está suspendida y lo necesario en este momento es asegurar que se pueda continuar con su ejecución, y para eso se priorizó, dejando la infiltración ribereña, digámoslo, suspendida por este momento hasta que esté asegurado el resto de componentes que son los que hacen funcionar la obra. Pero garantizar captación de agua los 365 días del año implicaría tener ese sistema construido, y eso todavía no está asegurado. ¿Cuándo se vuelve a reunir el comité de el comité que tienen conformado ustedes? Hace 10 días sesionó por última vez el comité de verificación de la acción popular. Está citándose una vez al mes, es decir, en términos de unos 15, 20 días estaremos nuevamente sentados a la mesa. Señor alcalde, ¿cuáles son esas tercera y la cuarta reformulación? Para explicarle a la comunidad, porque realmente se habla de reformulaciones, pero no hay nada concreto. Mire, para explicarle a la gente, esto ha tenido tres modificaciones. Se hizo un proyecto y al principio hubo inconvenientes con el lugar que se escogió para hacer las obras. Entonces tuvo que hacer una gestión predial y un análisis de estabilidad del terreno, y esa fue una primera modificación. Recuerden que a todos nos preocupó cuando dijeron dónde iba a quedar la planta, porque quedó muy cerca del río. En segundo término, hubo que hacer una modificación a las obras de protección de la bocatoma y la línea de captación del agua. Donde cogemos el agua resultó ser un terreno bastante inestable, el trazado estaba, es decir, la tubería iba casi por dentro del lecho del río, y para protegerla hubo que reubicarla y además construir una barrera que costó cerca de 12 mil millones de pesos. Ahí surgió un problema, y es que plata que estaba para el final de la obra hubo que traerla para proteger el inicio, que es justamente la bocatoma y la fuente de captación. Esa fue la segunda modificación. Y esta tercera viene porque ante el faltante de recursos provocado por ese desequilibrio, hubo que garantizar que se aseguraran los estudios para la línea que viene de la planta hacia Yopal o hacia el puente de la Cabulla, que es la línea de conducción. Se descompletó la plata y además hacía falta un dinero para unas obras de protección adicionales, porque el tubo que va a traer el agua va pegado a la vía. Y recuerden, pues, quienes conocen la vía del corregimiento del Morro, es una vía estrecha y que tiene cerca de un kilómetro de un terreno muy inestable, donde hay deslizamientos permanentes. Eso que implica romper, pasar el tubo, que es un tubo de 36 pulgadas, recubrirlo y además generar unas obras de estabilización que van a costar aproximadamente 10 mil millones de pesos. Ahí vamos, y falta la infiltración ribereña, lo cual supone una cuarta modificación. Alcalde, la falta de la infiltración ribereña significaría que donde existiese un invierno muy prolongado en la ciudad de Yopal no se podría captar agua, porque, pues, como se dice popularmente, el río va a estar muy alborotado y no hay forma de captar agua. La turbiedad ha sido un tema de permanente discusión. Fíjese que hoy sufrimos nada más con la tablona, cuando hay momentos de alta turbiedad, hay dificultades para tratar con la planta alterna. Con el río Carabosur, por supuesto que el problema es de proporciones mayores. Así es que yo pensaría que el proyecto no se puede dar por terminado hasta que la infiltración ribereña no esté construida. Lo cierto es que Yopal tiene hoy, fruto de todo lo que ha pasado durante estos 7 años, unos sistemas alternos, que son la planta modular que se consiguió y está en proceso de construcción, la alterna,
que podrían abastecer parte de lo que eventualmente la planta principal no podría, y además los pozos profundos, una red de pozos que quedarían ahí como una planta emergente, un sistema emergente que nos permitiría, ojalá, tener agua los 365 días del año.